Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Escobar, gerente comercial de Tapé Logística, parte del grupo Tapé Ruiza. Y hoy agradecemos la visita para poder presentarles un poquito de este modelo que tengo a mi costado, que es la Chery T8, la SUV más grande que Chery tiene para ofrecer ahora mismo al mercado paraguayo. Como les decía, la Chery T8, la SUV más grande de Chery, que presenta al mercado paraguayo ya desde diciembre del año pasado con un lanzamiento sumamente interesante. Esta que tenemos aquí es la versión mecánica. Ya de entrada podemos ver la parrilla principal con detalles en negro piano, los faros en lupa, con unos detalles bastante particulares que ya son característicos de la marca porque tienen diseños bastante atigrados todas las SUVs de la marca Chery. El lateral del vehículo, que es bastante atractivo también, tiene unas líneas bastante marcadas, es sumamente aerodinámico. Llantas de aro 18, que le dan una altura bastante importante y una distancia del suelo que es bastante importante de destacar también, que tiene 19 centímetros aproximadamente. O sea, una altura ideal para calles con bastantes desniveles como son las nuestras características aquí en nuestro país, ¿verdad? Ambas versiones, tanto la mecánica como la automática, vienen con llave inteligente o Smart Key para la apertura, bloqueado y otras funcionalidades del vehículo, ¿verdad? Entonces, el vehículo detecta la llave al aproximarse y lo que hace es que desbloquea o bloquea el vehículo, permitiendo que uno pueda ingresar fácilmente al rodado, ¿verdad? En la parte de atrás podemos ver el identificativo del modelo, que es T8 conocido aquí en Paraguay, ya con dispositivos de cámara de reversa bien escondidos en la parte baja. La apertura de la baulera se lo puede hacer a través del control remoto o también desde el botón que contamos aquí en la baulera, el cual accionamos. Aquí ya podemos encontrar la principal diferencia que les mencionaba, que son las tres hileras de asientos y que los asientos traseros, tanto de la tercera como la segunda hilera de asientos, son rebatibles en un 60-40, permitiendo duplicar la capacidad de la baulera. Dentro del habitáculo de esta Chery T8, dentro de ella podemos sentir lo que realmente profesa su lema, que fue con el que se lanzó aquí en Paraguay, que decía vivir la experiencia de viajar en primera clase todos los días, porque se siente eso con todo. Volante forrado en cuero 100%, los asientos son de cuero 100%, calefaccionados. Encontramos detalles de cuero en todo lo que es el tablero principal o el panel principal del vehículo, cinturones de tres puntos en todos los asientos, tanto en los delanteros, para el conductor acompañante, los acompañantes traseros e incluso para la tercera hilera de asientos, que yo creo que es muy importante de recalcar. Y encontramos dispositivos muy interesantes dentro de la cabina, tanto en la versión mecánica como en la versión automática, que es una pantalla digital de 7,5 pulgadas en el panel principal, que te da una información completa de todo lo que es el andar del vehículo, tanto el velocímetro como el consumo aproximado de combustible, distancias a recorrer con el tanque que tenemos, etc. Podemos encontrar una pantalla táctil multimedia de 10,25 pulgadas, una de las más grandes ahora mismo, con todo el sistema de infoentretenimiento disponible para los pasajeros a bordo, ¿verdad? Tenemos la opción de conectar también los teléfonos celulares a través del sistema de Cloud Drive o CarPlay para iPhone, para iOS, y también la funcionalidad de la cámara de reversa, que la accionamos desde la palanca, levantando, en el caso de la versión mecánica, levantando este sistema de seguridad que tiene y enganchando en el cambio de reversa, donde activa la cámara para una mejor asistencia en el momento de tener que estacionar. En el caso de la versión automática, este sistema de parking o de asistente de parking viene con la opción de 360 grados porque cuenta con cámaras de 360 grados. Volviendo un poquito a lo que es la parte de seguridad, es un vehículo sumamente seguro, cuenta con 4 airbags en la versión mecánica, 6 en la versión automática. En la versión mecánica, que es la que estamos probando hoy en día, tenemos 2 airbags frontales y 2 laterales para los pasajeros de adelante. Fuera de lo que son los airbags, las puertas cuentan con barras de acero reforzadas en todas ellas, agregando esa seguridad anti-impacto. Los asientos también tienen un sistema especial diseñado por fábrica,
que ya casi todas las SUVs están trayendo también hoy en día, que son estos asientos ya con un diseño un poco más deportivo, como de agarraderas, para evitar de que uno se balancee dentro de los asientos. Contamos con una consola central donde tenemos toda la parte del control de la climatización del vehículo que les había mencionado. Cuenta con aire acondicionado y también calefacción. Es bizona, lo que significa de que puedo yo determinar la temperatura para cada una de las áreas del vehículo. Aquí en el frente lo puedo poner mucho más fuerte, la parte de atrás un poco más bajo. Dentro de lo que sería el tablero, el panel central de control del aire acondicionado, que vale recalcar, es a prueba de aguas. O sea, esta pantalla está diseñada para que cualquier salpicón o cualquier líquido que se le derrame no dañe ninguna parte de ella. Y tiene un asistente de frenado que es muy bueno, principalmente para nuestras ciudades donde de repente los semáforos están bastante desincronizados, que ayuda como un asistente para los frenados. Cuando yo llego a un punto, piso el freno, yo lo puedo soltar y el vehículo no se va a mover hasta que yo vuelva a accionar el acelerador, ponga en marcha y ahí continúe mi andar, ¿verdad? Entonces, ese es un asistente extra que trae también esta camioneta, tanto en la versión mecánica como en la automática. Y ambas también traen o cuentan con la opción de asistente dependiente, ¿verdad? Que es muy importante, principalmente para Asunción, que es una ciudad con bastantes desniveles. De repente contar con este tipo de dispositivos que ayudan a que el vehículo no se deslice ni hacia atrás ni hacia adelante en el caso de estar parados en una pendiente, ¿verdad? Que en el caso de la caja mecánica es sumamente práctica porque yo la pongo en primera y tranquilamente puedo acelerar sin que el vehículo se me corra para atrás. Volviendo un poquito a lo que es su tecnología, contamos con un volante con mando a control o a distancia, donde tenemos toda la opción de manos libres y también controlar así todo el sistema multimedia del vehículo, como también la pantalla principal que tenemos dentro del panel principal del vehículo, ¿verdad? Podemos ir cambiando, donde nos va mostrando diferentes informaciones del vehículo. Ambas versiones, tanto mecánicas como automáticas, cuentan con sensores de presurización de llantas, sumamente útil. El encendido, como ya cuenta con llave inteligente, es a través del botón Engine Start Stop, que es sumamente práctico porque uno puede tener la llave en el bolsillo o fácilmente, como lo hice yo, colocar la llave en un compartimiento que está especialmente diseñado del vehículo, entonces yo me despreocupo. Estos vehículos ya vienen con alarma de fábrica, cortacorrientes de fábrica, lo que significa que ya no hace falta hacerle ningún tipo de modificaciones o de personalización en el sentido de la parte de seguridad, ¿verdad? En el caso de que yo me baje ahora mismo con la llave y el motor quede encendido, transcurrido unos 60-70 segundos, el vehículo se apaga completamente. Es también parte del sistema de seguridad con el que cuenta. Y ambas versiones, tanto la mecánica como la automática, cuentan con este dispositivo que a mí se me hace sumamente interesante, que es la opción de enfriar bebidas, ¿verdad? Tiene un climatizador de bebidas en la consola central, que funciona también como respaldero o como apoyabrazos, mejor dicho, donde podemos colocar bebidas y mantenerlas siempre frías. Chery T8 cuenta con un motor de 1.5 turbo en ambas versiones, tanto la mecánica como la automática, garantizando un muy buen andar, un muy buen consumo. Es una carrocería ya bien preparada para ese motor, es más, todas las SUVs que vamos conociendo ya de ahora en más vienen con estos motores que aparentan ser un poco más chicos, pero esa opción de turbo le agrega esa potencia necesaria. Por eso, y hago esa aclaración porque de repente asusta un poquito eso, pero no, es un motor sumamente confiable, muy noble, de un excelente consumo y le da una potencia de 147 HP, o sea, le da la potencia suficiente a la carrocería que tiene con la carga que se le puede hacer de andar tranquilamente ante todo tipo de situaciones o terrenos, ¿verdad? La Chery T8 que ofrecemos aquí desde Tapé Logística, parte del grupo Tapé Ruiza, cuenta con una garantía de fábrica de 5 años o 150.000 kilómetros. Es una de las garantías más extensas ahora mismo disponibles en el mercado, lo que
demuestra el compromiso y el respaldo que puede ofrecer tanto la marca como la empresa representante aquí en Paraguay a todos los clientes que se animen a apostar, a probar y vivir realmente esta experiencia de andar en primera clase todos los días, que es el eslogan de este modelo, ¿verdad? La Charity 8 cuenta con un excelente servicio de postventa. Somos parte de este enorme grupo de familias automotrices, que es el grupo Taperu y ya con años de trayectoria, lo que garantiza también ese buen respaldo y buen servicio siempre. Contamos además de todo esto con una adicional que sería nuestra asistencia de 24 horas para todos los clientes que de repente necesiten de esa asistencia, porque es una máquina, el vehículo puede presentarse con situaciones distintas, entonces tenemos ese sistema de asistencia 24 horas disponible para todos nuestros clientes, ¿verdad? Ese es el respaldo y el compromiso que nosotros como Taper Logística, parte del grupo Taperu y ya, ofrecemos a todos nuestros clientes. Los esperamos aquí en nuestro showroom. El showroom principal de Chery Taper Logística se encuentra aquí en la Avenida España, cerquísima de todos. Los esperamos siempre para que vengan a conocer nuestros modelos, para que puedan agendar también los test drive, porque yo siempre insisto y repito, es muy importante probar los vehículos antes de comprarlos, porque las opciones en el mercado ahora mismo son muy variadas y siempre uno tiene que buscar el vehículo que se ajuste a las exigencias que uno está buscando, ¿verdad? Entonces, acérquense, vengan a conocernos, yo les puedo asegurar que van a salir contentos andando con un Chery 0 km.